Hemos escuchado un fragmento de la Rapsodia in Blue de George Gershwin. En esta obra, el genial compositor integra el jazz en una obra clásica escrita para orquesta sinfónica. Gershwin es uno de los representantes del nacionalismo musical, un periodo de la historia de la música que utiliza melodías, escalas, ritmos folclóricos de los pueblos en la música académica o clásica. Los estilos musicales son la forma de expresar una idea musical. ¿Qué estilos musicales deberíamos usar en la música religiosa? ¿Dice algo la Biblia al respecto? Bien, hay diferentes estilos que solamente con escucharlos, incluso con escuchar uno o dos compases, enseguida identificamos de qué estamos hablando. Un ejemplo. Es un tango, ¿verdad? Enseguida nos hemos dado cuenta que era un tango. ¿Por qué? Pues por el tipo de acorde, de melodía, por el ritmo. Vamos a un segundo ejemplo. Es un vals. ¿Lo has adivinado? ¿Cómo sabemos que es un vals si todavía ni siquiera ha entrado la melodía? Bien, hemos escuchado un 3x4, el tipo de acordes, y enseguida lo asociamos con un vals. Vamos al tercer ejemplo. Salsa. ¿Cómo sabemos que es salsa? Una vez más, la atmósfera que crea la música pertenece enseguida a un estilo que es reconocido por nuestro oído. El estilo musical es la forma de expresar una idea musical. Y reconocemos estos estilos por el tipo de patrones rítmicos, por la progresión de los acordes, los giros de la melodía. Cada estilo organiza las ideas musicales de una forma u otra. Pero la idea principal del estilo musical es crear una atmósfera determinada a través del sonido. ¿Cuáles son los estilos, hemos dicho antes, que deberíamos usar en la música cristiana? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bien, me gustaría analizar contigo que algunos himnos que hemos estado cantando a través de los siglos pensamos que son estilos religiosos y muchos de ellos son estilos religiosos. ¿Pero qué es un estilo religioso? ¿Tiene alguna vinculación con estilos populares o no? ¿Podemos trazar una línea entre estilo sacro y estilo popular? Vamos a analizar algunos de estos ejemplos. El primero que me gustaría analizar es el himno a la alegría. Es un himno que está en muchos de los himnarios protestantes. Quizás lo conoces. El himno a la alegría es un trozo, un fragmento de una sinfonía muy conocida de Beethoven, la Sinfonía número 9. Y también es el himno que eligió la Comunidad Europea como el himno que representa a la Comunidad Europea. En principio no es una melodía sacra, si bien Beethoven está hablando del compañerismo y de la buena voluntad entre los pueblos. Pero no es una melodía directamente relacionada con valores cristianos o dedicada a Dios. ¿Por qué llega esta melodía a los himnarios protestantes cuando no es una melodía originalmente religiosa? Bien, porque la melodía cumple todas las normativas del canto luterano o el coral luterano. Es decir, tiene frases cortas, simétricas, al final tiene una cadencia, tiene unos valores largos para que todos podamos respirar al mismo tiempo. Lo que se hace es un tratamiento religioso de este estilo, es decir, se armoniza cuatro voces, se le pone una letra religiosa, sacra, que sea bíblica, que tenga valores cristianos, y se usa esta melodía de Beethoven como una melodía que se convierte en un himno luterano o en un coral luterano. ¿Es efectiva? Sí, es efectiva. Es el mismo principio que usó Lutero cuando tomaba melodías populares y las convertía, les hacía un tratamiento religioso para que pudieran llegar al himnario. Otro ejemplo sería esta melodía.
En realidad esta música no es originalmente para piano, es más para guitarra, trompetas, porque es una ranchera. El nombre es Si Adelita se fuera con otro. Adelita es un personaje histórico muy importante en México y le dedicaron esta ranchera. Pero esta melodía, o por lo menos la primera parte de esta melodía, llegó a los himnarios protestantes también. No sé si te suena este himno. Cuán gloriosa será la mañana. Solamente toma las primeras notas de la ranchera, las armoniza, cuatro voces, hace un tratamiento con el ritmo también, digamos que lo suaviza un poco, pone una letra religiosa y así llega al himnario, pues, cuán gloriosa será la mañana. En realidad, lo que se ha hecho es un tratamiento religioso de una melodía popular, una melodía secular. Es interesante ver que para que estas melodías lleguen al repertorio religioso ha habido un tratamiento, ha habido una especie de conversión de la melodía popular a la religiosa. Es lo que Lutero llama la contrafacta. Es algo que muchos compositores hicieron incluso antes de Lutero, pero él sistematiza este principio. Y es, para que una música pueda ser cantada por la congregación, tiene que tener ciertas condiciones. Sea sencilla para que todos la podamos entender, pero al mismo tiempo sea interesante. Tenga armonía para que todos la podamos cantar en diferentes voces. Se adapte bien a una letra, es decir, que no tenga un ritmo tan aburrido o tan complicado que no sea óptima para que podamos cantarlas. También que tenga una armonización, es decir, unos acordes que no sean demasiado difíciles o que no sean demasiado simples. Estos son los criterios que se han usado para que las melodías populares, los estilos populares, sean más convenientes o más efectivos de usar en la iglesia. Estamos hablando siempre del canto congregacional, es decir, del canto que se usa en la congregación, cuando todos nos juntamos. El estilo que más se ha usado en los himnos cristianos desde el siglo XVI es el coral luterano, que consiste en una estrofa y un coro, con acordes que empiezan y terminan en la tónica, es decir, en la primer nota, progresiones que no crean demasiada tensión, un acompañamiento fácil, armonizado a cuatro voces, soprano, contralto, tenor y bajo. Y al final hay una cadencia, es decir, la música nos da la sensación de haber llegado a un final. Nos hemos acostumbrado a pensar que música religiosa es canto luterano. Y en parte es verdad, durante los últimos siglos lo hemos hecho así. Pero no es la única música religiosa que se puede hacer. De hecho, la música bíblica no es coral luterano. Sucede muchos siglos antes de Lutero. Como hemos estudiado antes en Más que Música, el coral luterano fue una revolución en su época. No nos podemos quedar con un estilo nacido en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI y necesitamos fórmulas del siglo XXI para la gente de hoy. Así como los grandes compositores fueron innovadores y crearon fórmulas que sirvieron a las necesidades de la gente de su época. Hay estilos musicales que tienen una fuerte asociación con la fiesta, con la borrachera, con una vida que no tiene nada que ver con un estilo cristiano. Hay otros estilos musicales que son más neutros. Cuando se compone una banda sonora para la película, esos estilos musicales que acompañan a la imagen se encargan de que la imagen y el sonido den el mismo mensaje, que estén totalmente asociadas. Y es curioso que cuando se estrena una película en un país diferente a la que se hizo, se dobla la letra, pero no se dobla la música. Porque el músico que ha compuesto esa banda sonora se ha encargado de que la atmósfera musical que se crea sea exactamente la misma que la imagen pide que se cree. Así como David supo encontrar un estilo para expresar su experiencia con Dios en su época, así como Martín Lutero creó un estilo que pudiera expresar lo que tenía que decir en su época, hoy nosotros tenemos ese mismo desafío. Usar, encontrar estilos musicales que puedan comunicar la palabra de Dios, que puedan hablar de un Dios que vuelve pronto, que nos ama, que nos salva,
a la gente de hoy. Ese es el gran desafío de la música cristiana contemporánea. Ojalá que Dios nos dé sabiduría, inspiración, para elegir los mejores estilos musicales, los más apropiados, para comunicar la verdad de Dios a la gente de hoy.